vamos a cocinar en el restaurante Ramiro's de Valladolid. Estamos con Santi González y con Jesús Ramiro, uno de nuestros cocineros más internacionales. ¿Qué nos vais a preparar? Pues mira, primero vamos a hacer unos espárragos de Tudela del Duero con un aire de piña verde y una crema de yogur. Uh-huh. Es muy fácil para que cualquiera pueda hacerla de cualquier lugar. Pues cuando queráis, nos ponemos manos a la obra. Empezamos, seguro. Venga, ahí. Venga. Okay. Tenemos los espárragos que les hemos servido durante 2 minutos con un poquito de agua y azúcar. Ajá. Cortamos en principio cortamos las yemas para hacer la crema con la parte de atrás, que digamos que la menos noble, aunque todo está delicioso. Seguro, claro. Pero en este caso, como vamos a buscar una pequeña presentación, pues vamos a usar la yema para presentarlo bien y con la crema ya hacemos con el tallo. Le vamos a dorar un poquito la sartén. Están cocidos muy al dente y con esto terminamos la cocción. La cocción aquí, más o menos 1 minuto, 2 minutos, simplemente para que se dore. Para que solamente. Ahora que tenemos una huerta en Tudela del Duero, que es espectacular. Claro, seguro. Y la pena que tuviésemos más cantidad, ¿verdad? Poco a poco. Es lo que echamos de menos, seguro. Sin perder la calidad e ir subiendo la cantidad. Pero es un producto que es una auténtica maravilla. Seguro. Tienen unas alcachofas también impresionantes. Pero quizá lo más famoso de siempre son los espárragos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. Ya los tenemos doraditos. Ya todos por un lado, otros 30 segundos por otro lado, ya lo tenemos listo. Luego con muy, muy poquito aceite, ¿no? Nada, prácticamente es como hacerlo a la plancha. Siempre lo que hacemos también los cocineros, por lo menos la filosofía de Ramiro's, que esté rico, pero también todo lo más sano posible, sin perder el sabor. Lo primero, el sabor, por supuesto. Pues ya lo tenemos. Apagamos el fuego. Y ya las tenemos aquí. Ya tenemos la primera parte de nuestra receta, ¿no? Y ahora vamos con ellos a emplatarlo. Muy bien. Como veis, es una receta súper sencilla, ¿eh? Tenemos aquí el platito. Santi va a hacer la mezcla con los espárragos, un poquito de agua de espárragos, un poquito de yogur y un poquito de aceite. Más o menos las cantidades, estáis viendo ahí 4 o 5 espárragos en la parte de atrás, 2 yogures. Yogur natural, tal cual, ¿no? Sí, como un medio vasito del agua de cocer los espárragos. Y ahora va a echar un poquito de aceite poco a poco para que vaya montando. Un proceso muy, muy sencillo para poder hacer en casa. Una emulsión. Como no tiene huevo. Yo creo que está bien, ¿verdad? Es una cocina solamente. Siempre buscando ese equilibrio de que no tampoco tenga demasiado grasa. Bueno, ahora vamos a hacer el emplate. También en los componentes principales tenemos el aire de piña, que es el zumo de la piña y leche. Ajá. Lo bate bien y va a hacer como una espuma que la vamos a utilizar para la decoración. Para darle, y por supuesto, para el sabor, ¿no? Sabor. Al final, claro, la piña tiene un sabor. El toque cítrico del espárrago. Bueno, vamos a echar un poquito de aceite solidificado para que peguen los espárragos. Vamos a ver, presión. Voy a cortar un poquito más para que se mantenga bien de pies. Eso. El otro, la otra yema. Todo tiene su truco para que no se caiga, ¿no? Exacto, bueno, al final se cae cuando quiere, ¿sabes? Vamos a ponerlo ahí. Ahora vamos a echar otros puntitos para poner los germinados, que en este caso tenemos siso, germinado de espárrago, cuando no puedes otra cosa, y este otro de guisantes. ¿Qué es lo que persigues poniendo los germinados? Pues el espárrago no deja de tener un sabor más bien suave, ¿no? Y la idea es que haya diferentes contrastes, el amargor, tenemos el ácido, y con estos germinados te da ese amargor y ese frescor tan fuerte al germinado en concreto de cada uno, ¿no? El espárragos, ese es el germinado, un poquito más. Que es el niño pequeño antes de... Claro, seguro, de esto si le dejamos, sí. Al final tenemos ahí un espárrago... Qué pena, ¿verdad? Sí. No tener paciencia, esperar. Bueno, sabor de grande inicio que siempre... Claro. Al final estás haciendo como un bosque, ¿no? Exacto, que se vea un poquito el colorido, como que están ahí en su ambiente. Solo falta la tierra para que... Vamos ahí. Y ahora lo va a terminar con el aire. El aire, decimos, espárragos. El aire, que ya habéis visto
Lo fácil que es con la seguro, batidora. Batido la leche, el zumo de piña, más o menos al, un 25% de zumo de piña y un 75% de leche. Batirlo bien a que no salga esta espumita. Y ahí está. Y ahí está. Perfecto. Bueno, ahí tenemos ya el primer paso. Y ahora tenemos la crema que hemos montado anteriormente con el aceite, el agua de espárragos y el yogur. Y el, nosotros en la sala sirve el camarero el plato y luego pues la crema la vamos echando con la crema, ¿no? Para que vaya, para no romper la decoración desde la cocina, sino que se rompa un poquito la decoración en la sala. Y esto sería el plato. Ya terminado. Pues sencillo, pero a la vez tiene una pinta muy natural, muy apetitosa. Seguro. Y tiene pues los contrastes del espárrago, que tenemos como suave, tenemos el cítrico, en este caso hemos el cítrico con la piña, la piña verde, y tenemos los toques amargos y ácidos también del, de los germinados. Forma de acabar una buena comida sin un buen postre, ¿no? Seguro. Es obligado. El menú obligado es terminar con el final dulce, que en este caso no es tan dulce porque mezclamos salado con dulce. Tenemos el queso de serrada ahumado, impresionante, tenemos encima el salado y con un toque de ahumado. Es un ahumado muy ligero, yo creo que lo conocéis bien vosotros este queso, y es un ahumado totalmente diferente a otros ahumados que en España. Este es mucho más sutil, mucho más suave. Y tenemos aquí el chocolate blanco, que ya lo hemos derretido. Esto es, sería un cremoso de queso de serrada con chocolate blanco y piñones de perejas que no pueden faltar, claro. Sí. Rallamos el queso encima del chocolate. Más o menos al 50%, la misma cantidad de chocolate que de queso. O sea que al final va a tener ahí un sabor intenso a claro, queso. Claro, seguro, es el protagonista de este plato. Y después por los piñones. Y después el chocolate blanco lo dejamos un poco nada más. Primero los productos nuestros. Ahí más o menos. Curioso, al final, pues no es muy habitual utilizar un queso curado no, lo normalmente, bueno, no, como ingrediente de un postre, ¿no? Pero hoy día en la cocina, igual que lo dulce se mete en lo salado, en los platos salados, lo salado también se mete dulce. Vale todo, siempre que sea con equilibrio. Equilibrio, claro, sí. Claro, buscando el equilibrio. Bueno, aquí le voy a echar a Santi. Lo va a mezclar con una nata montada. Más o menos hay como 3 decilitros de nata montada. Ajá. Y lo va a mezclar bien con el queso. Está, la verdad está. Que simplemente ya la mezcla del chocolate con el queso es súper delicioso. Sí, la verdad que he seguido fundiendo, que es una maravilla, ¿eh? No. Ya, si quieres probar ya, qué rico está. Ahí. No se nota mucho el queso. Incluso admitiría un poquito más, pero no queremos echar demasiado por la cosa que también los para piñones no sean el protagonista. Para que no haya nada que destaque, ¿no? Más tener en cuenta. ¿Esto cuesta, Santi? Bueno, hay que hacerlo poco a poco para que no se nos baje la nata y formar una mousse. Incorporar con mucho cuidado. Exacto. Nunca batirlo aquí. Si lo batemos, se va a bajar se la va nata. Se va a caer. Lo que te está haciendo que coja aire para que quede una masa bien, bien amplia. Con la textura de mousse. Ajá. Y ahora la manga, ¿no? Eso la manga, es. Para que sea más fácil. Sí, así luego para dosificarlo, para hacerlo forma, pues ya es mucho más limpio. Se puede hacer con una cuchara si no tiene la manga disponible, pero lo suyo es con la manga. ¿Y estos platos cómo llegáis a dar con ellos? ¿Una noche se enciende la bombilla o...? Bueno, yo creo que dormimos poco y al final cuando dormimos poco son productivos. La verdad que aquí todos los componentes de Ramiro siempre son cocineros muy creativos. No sé por qué, si ya entra dentro de nuestra filosofía y se nos ocurren muchas cosas. La verdad que demasiadas, nunca desarrollaremos todos los platos que se nos ocurren. Y a la vez muy de compromiso también con los claro, con la tierra, siempre con Castilla y León, ¿no? La materia prima siempre es lo importante, el producto. Sin producto no hacemos ningún plato. Luego ya pues intentamos dar esa creatividad y ese que sea simpático el plato, pero la materia prima totalmente necesaria. Sí, sí. Va a cortar la manga y va... Ponte por aquí. Exacto, ahí. Unas formas. Simplemente es para darlo forma. Para darlo forma, lo vamos a enfriar, ahora lo enfriamos.
Y una vez que se enfría, con 10-15 minutos en el congelador sobraría, y en la cámara pues unos 30 minutos. En casa, si queremos, lo podríamos echar en un cuenco directamente, simplemente no nos quedaría con ese fondo. Ajá. Claro, en un recipiente, en un vasito pequeño. La forma la habéis hecho con un plástico. Exacto. En un molde de flan, lo que queráis. No hay problema. Aquí pues que queremos hacerlo pues un poquito más detalle, que quede luego más bonito, ¿no? Vale, pues entonces ahora lo vamos a meter en la cámara, en la nevera, para que se enfríe. Perfecto. Ahora ya... Ya han pasado nuestros... Más o menos unos 30 minutos, mejor, con más seguridad, ¿eh? Para que esté bien frío, bien cuajado. Va. Y lo, quitamos el plástico, el que le hemos puesto con Tesafil, para luego que se desarme con facilidad. Y la forma perfecta, ¿no? Eso es. Ay, pero lo que dice Santi, que lo podemos hacer en cualquier molde de flan, de un vaso pequeño, lo que sea, ¿no? Nosotros estamos buscando ahí... Esto ya, una vez que el frío actúa, te da la forma, claro, que... y lo puedes manejar. Vale. Ahora lo vamos a untar con la miel. De aquí, de los Montes Torozos, siempre producto de Castilla y León. Eso. Como veis, ahora en la cocina siempre se busca mucho también el que sea... buscar el hábitat, ¿no? De... Ajá. Porque lo que se está recreando aquí es un paisaje, ¿no? Exacto, sí. Más o menos unos... Como lleva piñones, además le va muy bien este tipo de... La tierra del pinar. Vale. Ahora la miel. Eso. Un poquito con la miel, de la miel con el queso, una mezcla. Claro. Que no ha comido queso con miel, ¿verdad? Delicioso. Y que además nos ayuda a que los piñones se nos sufren. Eso. O sea, todo tiene truco, ¿no? Eso. Si les ponemos sin la miel, probablemente se van a... Van a bailar. Eso. De aquí a la mesa no llegaría. O llegaría a la mitad. Va a quedar ahí como una cascadita. Y ya lo llevamos al plato, que también... Nosotros buscamos también la forma. Si te das cuenta, hemos hecho cilindros totalmente diferentes, ¿no? Sí. Que no sean iguales, para que el paisaje quede mucho más simpático. Aquí. Ahora seguimos con las... Aquí está, sí. Las uvas pasas. En este caso, ya digo, son esplicadas, están líquidas. Sí, sí. Por dentro está líquida. Pero vale, que nos valdría perfectamente una uva pasa de... Aquí por nosotros buscamos utilizar un poquito el rizo, ¿no? Que en la parte simpática de que nos pregunta el cliente, ¿y estas pasas dónde las habéis comprado, no? Por arriba, también por el caído. Vamos a continuar, si quieres, con las flores. O sea, ya la apuesta por el origen ya no va solo en el producto, en la temporalidad, sino que se traslada hasta el plato, ¿no? Exactamente. Aquí estamos en el otoño ya en el plato. Y obviamente la flor es comestible, ¿no? Sí, 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 pues... seguro, sí. Ahora la verdad que siempre el detalle de flor o germinado no puede faltar en una cocina un poquito actual, ¿no? Va. Y unos poquitos más de piñones, sí. Y vamos a rallar un poquito de queso también encima. Encima ya. Para que ya dé por lo menos ese aroma, porque claro, el queso está ahí encerrado. Pero es importante que al llegar a la mesa huela lo que queremos que sea, en este caso, que es un plato de queso de serrada. La primera impresión, desde luego. Bueno, mira, este ha quedado perfecto, lo hemos tumbado, ya está. Vamos a poner un poquito más de piñón. Exacto. Así. Ahí encima. Bien. Y el queso, porque además la mezcla, la mousse, está un poquito suave a queso, así ya buscamos ya lo que queremos. Así intensificas el sabor y el aroma, ¿no? Eso, el aroma, sobre todo el aroma. Los rallados, como mejor lo apreciamos. Claro. Esto, de hecho, en muchos de nuestros platos, el camarero termina ese último paso en la sala. Ajá. Porque a lo mejor, si tarda 2 minutos, ya ese aroma se ha ido. En cambio, si el camarero lo hace ahí, al momento se va a llevar el 100% del aroma. Y también se añade espectáculo en la mesa. La puesta en escena, que es muy importante, que es importante este tipo de cocina, sí. ¿No? Y bueno, tendríamos nuestro plato, ¿no? Seguro, ahí terminado. Ya digo, el queso de serrada, ahumado, muy ligero, y los piñones, que en este caso son los protagonistas de piñones de Pedraja, de aquí de Castilla y León también. Pues un plato que tiene una pinta excepcional. Muchísimas gracias. Esperemos que le guste, seguro. Buen provecho.